avui estan amb nosaltres ATC, Associació de Transsexuals de Catalunya, està la Gina i la Joana, activistes i amigues incansables des de fa molts anys, i van pensar que seria bo, perquè sempre estàvem parlant a veure la transsexualitat, però mai s'havien atrevit a fer, perquè hi ha també dues corrents avui en dia, sobretot dues, de diferents maneres de concebir la transsexualitat. I jo crec que la Gina i la Joana són les més indicades per explicar aquestes dues corrents i podeu entendre també més el que va passar dintre del GAG fa qüestió d'un any. I jo crec que som, i després ella es dirà, i després haurà, com sempre, un debat entre tots i també el GAG dirà la seva. Ja està. Gina, Joana, us deixo amb tu. No funciona el micro, ¿no? El micro es cierto, el micro... Es verdad que el micro es de ellos, cierto. Pone idemTV. No, pues gracias por la presentación, Benito. Bueno, las más indicadas, tampoco se llaman las más indicadas, ¿no? A ver, tenemos una experiencia de vida que comenzamos en nuestro proceso el siglo pasado, ¿no? Y en el milenio pasado, sí, también. Entonces, claro, bueno, pues tenemos una experiencia, ¿no?, de vida, también hemos estudiado algo sobre el tema, pero, por ejemplo, Norma, que está con nosotras, pues ella ha hecho una tesis de antropología sobre su experiencia en un grupo que luchaba por los derechos transexuales, el colectivo Transexuales de Cataluña. En el cual tú también, vosotros también estabais. Sí, también salimos ahí. Entonces, pues bueno, ella desde luego está muy autorizada, además ha leído mucho y ha estudiado mucho y ha reflexionado mucho sobre el tema, ¿no? Además lo ha vivido en propia carne, ¿no? Eso es lo que le falta a muchos expertos, ¿no?, sobre transexualidad, que no lo acaban de vivir en su propia carne porque, bueno, no son transexuales, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos hablado algunas veces aquí, una que yo recuerdo sobre transexualidad, y entonces, como tú decías, tú nos propusiste hablar de dos corrientes. Seguramente hay más de dos corrientes, más de dos formas de entender la transexualidad, ¿no? Pero bueno, puede haber una forma que es muy estereotipada, que es muy rígida, muy fundamentalista, que estas personas se pretenden ceñir a lo que es el modelo de hombre y mujer tradicional, ¿no? Y entonces que son muy intolerantes hacia las personas que no aceptan ese modelo, ¿no? Que a lo mejor siempre tiene que ir con falda, que el hombre tiene que ser muy masculino, ¿no? Y aceptan el tema de la orientación sexual, ¿no? Porque una de las líderes de ese grupo es lesbiana, pero sin embargo ella es muy tradicional en la forma de vestir, bueno, muy tradicional, siempre va con falda, ¿no? Que tú dices que lo hace para reafirmarse, que a lo mejor sí, ¿no? Pero que desde luego notas que si ves la transexualidad de una forma más liberal, más alternativa, pues a lo mejor no te quiere en su grupo, ¿no? Entonces, pues eso, digamos que hay una forma más liberal y otra forma que es más fundamentalista, ¿no? Resulta paradójico que mujeres y hombres que realmente, yo diría que sí hemos nacido mujeres y hombres, pero desde luego no somos XX ni XY respectivamente. Entonces que entre nosotros dijamos, bueno, yo soy mujer y tú no eres mujer, que vayas dando carnés de género, o yo soy hombre y tú no eres hombre, pues no sé, parece un poco tonto, ¿no? ¿Verdad? Porque si no lo hacen las personas que sin duda son hombres y mujeres, porque biológicamente han nacido así, no lo podemos hacer nosotros ni nosotros. Entonces ya sin más preámbulos... Bueno, yo creo que hablar de todo eso, que según las ciudades, según las naciones y según muchas cosas, la gente construye su identidad. No es lo mismo yo no hablaría de transexualidad, porque hablar de transexualidad es hablar de una persona que por medio de una hormonación construye el género. Yo creo que cuando hablas de transexualidad, según donde, o de trans, yo pondría lo trans, que según donde has nacido, donde estás viviendo, hay una manera de construcción, y esta manera de construcción puede cambiar según en Cuba, según en Argentina, según en España, el desarrollo es diferente. Ahora, por ejemplo, ha habido una exposición aquí en Barcelona de personas trans en La Habana, en Cuba, y tú ves que es una exposición de fotografías. Por ejemplo, ves a las personas transexuales o trans, no quiero poner, y en cambio las ves, y por ejemplo, la hormonación de pecho, la mayoría no lo tienen. En cambio, están viviendo como mujeres. Yo creo que las identidades es como la persona viva. Hay gente que la puede vivir en el trabajo, hay gente que la puede vivir fuera del trabajo y hay gente que la vive de diferentes maneras. Y para mí lo importante es cómo lo vives. En el momento que lo vives, en el momento que tú estás realizando el sentir de lo que tú sientes. Y en eso pues hay, vamos a pasar una o dos reportajes que te dicen la manera de vivir. Hay un reportaje igual lo pasamos después, que la persona se considera homosexual, pero en cambio ves que, por ejemplo, le gusta, él se considera homosexual porque tiene un trabajo que es abogado, y entonces dice, ¿cómo voy a ser una persona trans trabajando de abogado? ¿Cómo voy con una peluca a defender un juicio? Y en cambio, él cuando dice yo salgo a disfrutar o salgo fuera de mi trabajo, me gusta ponerme un tacón de un palmo, me gusta no sé, ir con faldas y me gustan muchas cosas. Entonces, esta persona en el trabajo no vive su transexualidad o su identidad, a lo mejor la vive fuera. Entonces vemos que la identidad del trabajo cambia mucho en el trabajo que en su vida diaria. Y por eso, ahora hoy en día, todas las cuestiones que se han llevado al género, pues vemos que representan las identidades de las personas, que son muchas, variadas, y según donde sea la persona, cambia esa identidad. Y habrá que decir en el caso de este abogado o abogada, que a lo mejor es también una forma, es vivir la transexualidad de forma lúdica, ¿no? Para divertirse, también si ahora se comenzara a hormonar perdería su líbido. La pregunta sería, ¿realmente se seguiría considerando mujer o ya no sería tanto lo mismo, ¿no? Pero hay transgenerismo ahí. También puedes considerar. ¿Lo hace para divertirse solamente o forma parte de su personalidad? También puedes considerar que esta persona, si sale como mujer fuera de lo que es la abogacía, a lo mejor pierde su trabajo. Entonces, valora lo que realmente es importante. Vivir en la marginalidad, vivir sin muchos derechos, o vivir en un trabajo y luego a partir de ahí tener tu vida. O sea, que se sigue viviendo en una doble vida. Sí, es una doble vida. Sí, pero a veces te preguntas, yo hago una doble vida, pero ¿qué es peor? Vivir, tú dices, yo me siento mujer, vivo como mujer, pero vives en la marginación, vives en unas circunstancias que es el más menor, digamos. ¿Sí? Es el más menor. Es el más menor. Entonces tú dices, sí, yo doy el paso o no lo das. Y a lo mejor si vivieras siempre como mujer no se divertiría tanto. No lo sé. Vivirías... No, porque quiero decir ya... lo tiene asociado todo el momento en el que va a divertirse. Se suelta el pelo, pero si tiene que vivir las 24 horas ya no... Pero yo creo que en el momento que una persona está viviendo, valora muchas cosas. Y quiere hacer cambios, pero a veces los cambios no se pueden hacer porque tienen unas consecuencias y muchas veces se valoran estas consecuencias. Si pueden ser positivas para la persona o pueden ser negativas y entonces es la persona que decide. No tiene que ser la sociedad que decida por ti, que tú tienes que vivir en un estándar y en unas condiciones, sino tú tienes que ser cómo quieres vivir, cómo te quieres comportar y cómo quieres que tu vida se realice. Y en estos reportajes pues hablan un poco de esto. Pasaremos uno o dos, depende del tiempo que tengamos, vale. Y luego lo podemos ir comentando. ¿Pasamos ya al primero? Sí. Si solo me dejáis hacer una anotación, solo deciros que este ya es el último año, porque lo quería decir antes, pero se me olvidó, de la despatologización de la transexualidad, sí, porque aún continúa siendo una enfermedad, pero también, curiosamente, yo a veces me lo he planteado, el día 17 de mayo, sabéis que es el Día Mundial contra la homofobia, transfobia y tal, porque va a sacar la lista de enfermedades de la homosexualidad, pero curiosamente se va a incluir la transexualidad. Entonces, este es el último año y nosotros como asociación, como GAG, también llevamos varios años metidos a la campaña esta de despatologización de la transexualidad, que es el código de psiquiatría famoso americano. Sí, pero al final no se va a sacar. Ya me imaginaba yo que al final... No, porque no... Hay gente que prefiere sentirse enferma, porque hay unas ventajas. Bueno, es una decisión de la Sociedad Americana de Psiquiatría, sí, claro, pero, no de las propias personas transexuales. Pero es una decisión de un grupo, bueno, de médicos, no, de médicos, pero que en una sociedad que se vive mucho al estándar. Bueno, en Estados Unidos, que no hay seguridad social, un argumento es que si deja de ser considerada la transexualidad una enfermedad, pues entonces los seguros médicos tienen una excusa para no cubrirlo. Pero es una sociedad, por ejemplo, de Estados Unidos, que vive mucho la heterosexualidad. Ellos hasta hace poco solo veían que había hombres y mujeres, y no existía ni la homosexualidad. Entonces, hacerles un cambio radical es muy difícil. Y hablar de entidades trans es que los desmontas. Bueno, muchas personas trans deciden hacerse totalmente invisibles para no tener problemas. Lo que pasa es que eso evidentemente conlleva unos problemas, ¿no? Por eso se ponen a trabajar mucho la voz, a intentar conseguir una voz femenina, en el caso de las mujeres trans, y para que nadie las pueda reconocer, claro. Porque la transexualidad es un problema en el momento en que es visible. Si no es visible, pues nadie se da cuenta, pero claro, eso evidentemente no es fácil. Vamos a pasar. Sí, vamos a pasar ya el vídeo. La transexualidad entra otras identidades que yo creo que todo es transexualidad o todo entra dentro del mundo trans, ¿no? Sí. Tanto la persona transexual como travesti, como transgénero. Luego a lo mejor podríamos hablar de intersexualidad, por ejemplo, también. La intersexualidad son personas que al nacer tienen características de los dos géneros. Lo que pasa es que según donde nacen, la sociedad se encarga de que estas personas solo tengan las características de un sexo, si pueden. ¿Es lo mismo que transgénero, intersexualidad? No, la intersexualidad es hay evidencias físicas. Físicas, pero es hermafrodita, ¿no? Sí, bueno, hermafrodita, aunque no hay nadie auténticamente hermafrodita. Pero bueno, también estas personas ya desde pequeñas las quieren construir con solo género. Ya no las dejan. Por ejemplo, aquí en España, cuando una persona nace que es intersexual, ellos ya cogen y ya la operan desde pequeña. Normalmente no la dejan desarrollar. Luego, si se desarrolla con los dos géneros, que no han sido intervenidas, esas personas sufren las mismas discriminaciones que pueden servir las personas trans o transexuales o travestis. Sí, muchas personas intersexuales se quejan de que han tomado decisiones sobre sus cuerpos que les corresponde tomar a ellos. Claro, nos han operado cuando eran bebés y a lo mejor después el resultado no les ha gustado. Hay una novela que trata sobre esto de un escritor norteamericano de origen griego, no sé si la has leído, Norma, Midersers, está interesante, ¿no? Que él al final nos opera y se quejan precisamente de esos. Y también hay un activista argentino que se llama Cabral, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, nosotros también teníamos una compañera que era intersexual, que estaba en nuestro colectivo, se operó hace poco. Sí, se operó hace poco. Pero también ha sufrido toda la discriminación, ha tenido problemas, es educadora o... Es maestra. Maestra, bueno. Es maestra de eso. Entonces sí, ha tenido problemas a la hora de expresar sus identidades también, su identidad. Ha tenido problemas con la nacionalidad, al final se ha operado y bueno, la cosa ha sido más fácil, pero estamos... ¿Es transgénero? No se define ninguno de los dos géneros. El transgénero es como un transexual o como una persona trans. Lo que pasa es que la forma de vivir el género la puede vivir parcialmente o totalmente. El transgénero es todo, digamos, toda la persona trans es transgénero. Luego hay personas que se pueden definir transexuales, que son las que quieren pasar con la hormonación por un proceso quirúrgico y tal. El travesti también. Pero lo que pasa es que el travesti... Es el que no se quiere operar, digamos, ¿no? O... No, el transgénero es todo, digamos, el transgénero es la madre, ¿no? En una nación seríamos transgéneros, entonces de ahí hay subgrupos, la persona trans, la persona travesti, transformistas, personas queer, queer, como se llame, hay muchas, cada una... Es un abanico. Es un abanico. Pero todo el mundo salimos del abanico que el origen es el transgenerismo. Entonces, el transgenerismo es la persona que se siente o quiere cambiar de género en diferentes circunstancias de la vida. Puede ser en el trabajo, puede ser en el aspecto social, en el religioso podría ser en muchos aspectos. Luego, que se ve más que la persona transexual es la persona que ahora, que es un término, es nuevo. La persona transgénero ha existido siempre. La persona transexual ha empezado después de la Segunda Guerra Mundial o antes, que es la persona que ha podido cambiar por mediación de hormonación, por mediación de operaciones. No, yo creo que viene de otra historia. Lo que pasa es que es claro, la persona intersexual ha sufrido que le han modificado su condición, ya pero desde niño. La persona intersexual tiene con características de los dos géneros. Sí, pero luego... Sí, tiene características físicas. No, a ver, la palabra transgénero también se ha utilizado para diferenciar entre la persona transexual que se opera y la que no se opera. Eso se ha utilizado. Evidentemente, todas las personas que emprendemos ese camino de tránsito, pues sí, somos transgéneros, ¿no? Hasta incluso, hablando, la persona intersexual también podría ser transgénero, se la han operado y luego no se siente de acuerdo con su nuevo género. Pues claro, luego tiene los problemas, entonces ya entraría dentro del abanico. De que no los tienen que operar, esta gente, ¿no? No, yo no digo que no los tengan que operar. A ver, ellos tienen que decidir lo que quieran hacer. No que decidan, que decidan por ti, son ellos. Que cuando tengan su edad, ellos decidan lo que quieren ser o cómo quieren vivir. Se dice que se hace, en el caso de las personas intersexuales, que estas operaciones a tan temprana edad se hace por el bien del niño, pero realmente se hace por el bien de la sociedad, ¿no? Porque lo que no se tolera es la ambigüedad, ¿no? En la antigua Roma, cuando nacía un bebé intersexual se sacrificaba, porque se consideraba un trastorno tan grande en la naturaleza que había que sacrificarlo a los dioses para recuperar la estabilidad del cosmos. ¿No, Norma? Se sacrificaban los bebés intersexuales. ¡Hala, vaya! Sí, porque no se podía permitir, ¿no? Esto incluso puede ser un presagio de grandes males. A mí me parece que querías comentar. No, quería consultar, porque realmente veo que no es fácil explicar que es ser transexual, digamos, desde el punto de vista de que fueron necesarios 4 documentales y el aporte que lógicamente hacéis vosotros. Pero yo los siento muy próximos a los transexuales, digamos, desde el punto de vista de que yo me reconozco homosexual y sé que tengo cosas en común, a pesar de que nunca me he puesto ni siquiera los tacones de mi madre, digamos, ¿no? Pero quiero manifestar, digamos, que este sería un público con el cual vosotros tuvieseis mucho mayor grado de complicidad que con cualquier otro para explicar. Pero veo que hemos logrado apartar las cosas hasta tal punto que incluso explicarvos delante nuestro le cuesta. Sí, cuesta, pero cuesta porque el tema es complejo, ¿no? Sí, lo sé. Realmente no es sencillo, ¿no? A ver, si definimos a transexual a una persona que cambia de sexo, que sigue un tratamiento hormonal, después opera, pues es muy sencillo, ¿no? Pero la persona ya era transante antes de tomar la primera hormona o sin operarse. Entonces, digamos, estás un poco en medio, ¿no? Hay que decir que por un lado está el sexo, por otro lado está el género y después está la orientación sexual. El sexo, pues, es el que marca tu biología y después el género es realmente tu identidad. Es lo que tú te sientes. Generalmente coincide sexo y género, pero a veces no. Y de todas formas, hay muchas maneras de vivir tu género. Hay muchas formas de ser mujer y hay muchas formas de ser hombre. Lo decía Joana porque generalmente cuando hay una etapa represiva, no se nota ahora, pero cuando hay una etapa represiva, generalmente las que no pueden ocultar que son distintas, suelen ser las personas que son transgénero, son actualmente como transgénero. Sí, son las que más se... Está bien, los demás más o menos... Sí, claro, el gay y la lesbiana se puede ocultar más. Exacto. Pero la persona que es transexual, que es transgénero, no lo puede hacer. Y si se oculta, si no comienza el proceso, sufre más. Exacto. En cambio, el gay y lesbiana tiene más escape. Puede hacer su vida porque realmente no necesita un cambio corporal, no necesita un cambio de aspecto. Y muchas veces nosotros como gays tenemos la tendencia de separarnos de todo aquel que se define como transexual para que no nos confundan, pero para que no nos confundan quienes nos hacen... el resto de la sociedad, ¿no? Exacto. Pero... quienes nos hacen el favor de tratarnos. Sí. Pero es que entre nosotras mismas, entre las personas transexuales, ya nos separamos. Sí, hacemos distinciones. Hacemos distinciones, que tú te vas a operar y tú dices, no, es que no me quiero operar. Pues es que ya termina como un bicho raro. Claro. Es que ya más o menos, es que tú cuando vas a un colectivo trans, según qué persona transexual, y tú digas, no me quiero operar, es que te cogen y te apartan. Esto lo hemos vivido. Yo estaba en dos colectivos y ahora, por ejemplo, estamos en un tercero que puede ser intersex y es que ves que como el abanico se ha abierto mucho. Sí. Estábamos en el CTC, que es lo primero colectivo que yo estuve, y por ejemplo todo el mundo iba con una intención de operarse. Es que no todo el mundo necesita operarse. No todo el mundo. A ver, lo que pasa es que no sabes vivir de otra forma. Vives con lo que te quieren inyectar, llega un momento que, por ejemplo, en mi caso, yo empecé en el 2000 y entonces yo buscaba información sobre lo que me estaba pasando y no encontraba. Y me sentía rara, ¿me entiendes? Fui a una psicóloga y me decían, no, si esto está arreglado, tú te vas a Barcelona, porque yo vengo de al lado, de 30 kilómetros de aquí, y me decían, tú te vas a Barcelona y empiezas a tener relaciones homosexuales. Entonces, yo allá me volqué un poco, porque a mí me siguen gustando las mujeres. Entonces, mi problema era otro. Me gustaba vestirme, me sentía mujer. Pues hasta que no encontré un colectivo, es que la verdad, estuve en un psicólogo que cada visita me cobraba 6.000 pesetas y aún me liaba más. Y digo, coño... ¿Y te hacía vestirte? Sí, me llegaba ahí y dice, pero cámbiate. Bueno... Y la verdad parecía un cromo y me iban pasando y hasta que no encontré el primer colectivo, claro, también llegas a colectivo, empiezas a conocer, pues porque realmente yo llegué que era súper callada, que no hablaba con nadie, pues porque todo eso me lo llevó mi transexualidad o mi identidad trans, y entonces cuando empiezas a conocer ves que todo el mundo se quiere operar, pues bueno, pues yo también. Claro, porque si no te operan no te cambian de identidad. Sí, te lo cambian. Ahora sí. Ahora sí, se ha luchado. Actualmente sí. Con la ley del 2007 sí. Pero no se ha empezado a operar. Afro hormonarte sí, pero operarte no. Claro. Solo te dicen que te hormones, no es necesario operarse. Pues en esta primera etapa yo me acuerdo que cuando hablábamos que estábamos luchando para que se hiciera la identidad de género, y aquí en Barcelona, en el CTC, estábamos hablando de hacerla sin pasar por una operación quirúrgica. Pues que me acuerdo, porque sabía BA, muchas la conocéis, Espejo. Pues el resto de España decían, vosotros estáis locas. Sí, bueno, vino una chica de Madrid y ella dijo, no, nosotros pensamos que... Pero hoy en día, en esta tercera fase que está intersex, que es un grupo de Spy Trans Intersex, que es un grupo de chavales jóvenes, pues la mayoría se hormona lo mínimo y se hace lo mínimo. Sobre todo los hombres trans, sí. Sí, y entonces ves que... Para la persona que no quiere hormonarse debe ser muy incómodo tener que tomar esas pastillas, ¿no? Pero bueno, para la persona que no quiere... Pero eres libre. Pero eres libre de pasar por una hormonación. La persona que no quiere hormonarse, bueno, pues en el caso de hombres trans, pues digamos es más fácil, porque que queda mejor evidentemente, porque no tiene que quitar cosas, ¿no? Ya se ha dado caso de muchas mujeres que ya fuera porque realmente se sentían hombres o porque en el siglo XIX y los siglos anteriores a las mujeres se les discriminaba mucho y no se les permitía vivir una vida completa, pues decidieron vivir como hombres. Ya fuera porque se sintieran hombres o porque sintiéndose mujeres decían, bueno, si no vivo como hombre no puedo vivir mi vida plenamente, y pasaban como hombres. Pero realmente que un hombre que se sintiera mujer quisiera pasar como mujer sin nada, eso realmente era muy difícil. Es un poco contradictorio, ¿no? No te operas, pero te has tomado unas pastillas, ¿no? Pero no, hombre, no. No es así, eso es aquí. Pero tú, por ejemplo, hemos visto el reportaje de Transhabana, que ahí las mujeres, la mayoría, la hormonación es la mínima. Son mujeres que viven el género y muchas no tienen el pecho, lo tienen pequeño, porque no, es una cultura, no es que sea una cultura, si pudieran se pondrían pecho, se pondrían y pasarían por el quirófano. O muchas chicas trans. Pero ahí, por ejemplo, es una cultura que es pobre. Sí. En Cuba no hay dinero, entonces... Se tiene, o Argentina también pasa lo mismo. Si te ves la cara de la activista esta argentina, la tiene muy masculina. ¿Por qué? Porque no toma hormonación. O muchas chicas trans que comenzaron a hormonarse en España y en otros sitios, 60, 70, en los 80, que se autohormonaban y aprendían entre ellas. Una teoría que existía es que al principio tomaban muchas hormonas para producir el cambio, sobre todo comenzaban jóvenes, y después tomaban lo mínimo de mantenimiento. ¿Verdad, Norma? Y claro, como empezaban jóvenes quedaban muy guapas, ¿no? También hay una cosa que ha pasado en España, y está pasando en Argentina, está pasando en Cuba. Una mujer transexual tiene un nivel de vida de 35 años, porque el VIH ha sido fatal. Y eso muchas veces ni se reconoce. Hoy en día una lucha... que hay pocas mujeres trans es porque el VIH se las ha cargado a todas. Es un colectivo que ha sufrido mucho. Sí, sobre todo en los 80, cuando al principio no había tratamientos y cuando cogía mucha gente en el colectivo gay, en el colectivo trans. Vives de la exclusión y vives sobre la marginalidad. Es por el trabajo, ¿no? Si te estás prostituyendo y los... prostitución también. No tienes ninguna otra opción. Yo no conocí durante muchos años, no conocí ninguna persona trans que no fuera prostituta. Sí, porque teníamos cerrado totalmente el mercado laboral. Tenían que vivir. Y ahora lo tenemos entreabierto. Y una cosa que quisiera remarcar, o sea, a ver, somos trans. Antes de tomarnos la primera pastilla, y puede ser perfectamente trans y vivir como mujer sin tomar ni una sola hormona. Sin tomar una hormona. O sea, eso dice, tú vas a ser trans si no tomas hormonas. No, eres trans si eres mujer o eres hombre sin tomar una sola hormona. Sí, y pues te ponen pegas para ver el cambio de identidad, todo lo que contabas, ¿no? Porque la gente cuando pega, sí, porque la ley te exige 2 años de tratamiento. 2 años, no toda la vida. Pero yo creo que con la vida solamente si una persona... No, bueno, a ver, una cosa es que para poder cambiar un DNI te exigen 2 años y otro que tengas un tratamiento de tal para toda la vida. Pues hay un mantenimiento. Pero bueno, también es un... Vaya, ¿no? Varias faenas, hay que tomar pastillas durante 2 años para cambiar de carnet. Bueno, pero el efecto no es irreversible, de manera que tampoco hay ninguna... En cambio, de mujer a hombre sí es irreversible, porque cambian la voz, se les cae el pelo, todo eso, se masculinizan y eso es irreversible. Es decir, la feminización no es irreversible porque en cierto modo es un paso previo a la masculinización. Entonces, quien se feminiza es más o menos reversible, quien se masculiniza, ¿no? Que la voz ya se le queda... Ya se le queda bronca, sí. Sí, pero luego hay unos cambios que, por ejemplo, hay chicos trans que han tenido hijos. Porque ellos han cogido la medicación a su conveniencia. Hay un caso de un chico trans que ha tenido un hijo y no ha hecho publicidad. Nadie se ha enterado. Nadie se ha enterado. Y esto me parece bien porque no ha comerciado con eso. Pero esto del comercio... Lo que pasa, por un lado, también está bien, ¿no? Porque rompe estereotipos, ¿no? Ver el caso de este hombre norteamericano que tuvo 2 hijos porque su mujer no lo podía tener, ahí haciéndose la foto con la barriga, pues, hombre... Contribuye a romper estereotipos, ¿no? Pero aquí en Barcelona hay un chico trans con su niño o su niña. Su niña. Y hay mucho transexual que no supera, pero se traviste, ¿no? Vive travestida, ¿no? No, o sea, no vive travesti. No, para mí no vive travesti. O sea, si es trans, pues no se traviste, ¿no? Bueno, no se traviste, que se viste de mujer. Sí, vale, pero... A ver... es una mujer y viste como tal. Separemos. El transexual es la persona que hormonalmente hace los cambios. La persona trans, ¿cómo se llamaría entonces? ¿Qué? Que no, transgénero. Espera, no, no estoy de acuerdo. Para mí una persona... No, para mí una persona trans es tanto si es hormona como si no es hormona. No, pero digo transexual. Es la persona que hace los cambios de hormona. Vale, la persona trans es todo el mundo. Tanto si se hormona como si no. Pues ahí... si ya se viste es una persona trans. Porque... Aquí tenemos una diferencia, porque para mí también es trans o transexual, aunque no te hormones nunca. Es mi punto de vista. Aquí diferimos tú y yo. Estoy por entender que los transexuales son como los trotskistas, donde son dos, ya surgen dos partidos. Ya hacemos una decisión. A lo mejor Norma, que es antropóloga, puede... A lo mejor tú puedes opinar mejor de lo que es una persona transexual. No, es que hace mucho tiempo que no me ocupo del tema y como... No me quiero complicar la vida ahora. Yo tengo otros problemas y... Eso. No, pero yo quería eso, ¿sabes? Contar que, bueno... Si bien es cierto que cuando uno ve una foto de una manifestación como la de la primera que hubo aquí, liderada por el FAC y demás, que le sentó tan mal a los gays, que la foto fuese acaparada, digamos, por las trans, a mí me parecía lógico, digamos. Sí, porque... No solo porque sea visible, lo más visible, lo más espectacular. No solo porque sea visible, espectacular y demás, sino porque también son los primeros que sufren la discriminación. ¿Sí? Pero entonces, estar en primera línea era casi... Yo creo una cosa, por ejemplo, Stonewall, ¿quién la lió? Una trans. ¿Por qué? Porque llegó un momento que dijo, por aquí no paso. Y se rebeló. Y es como si vas a una manifestación y llegas y te rebelas. ¿Qué pasa? Que luego los que van detrás... a tu lado te defienden, y ahí se lió, porque el movimiento homosexual o gay o trans o LGTB, como lo quieras llamar, llevaba años luchando por unos derechos, y cuando llega ahí, pum, se rebelan. Yo me acuerdo, por ejemplo, que yo era pequeña, tendría 14 años, yo tenía un amigo gay, estábamos luchando por el estatuto y todo, la autonomía, libertad, sí. Y entonces, sí, pero es que él me dijo, mira, tanto luchar y ahora por mis derechos se han quedado fuera, porque no han seguido luchando, se quedó cortado. y esta persona a cabo de los años se ahorcó. Sí, 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 yo me quedé... Pero yo en aquellos momentos no lo entendía, porque claro, ella a lo mejor tendría, o él tendría 18, 20 años, yo tendría 14, 15. Es lo que les pasó también a las feministas lesbianas, ¿no? Sí. Que lucharon primero por el feminismo, por los derechos de la mujer, y después cuando esperaban el resto del apoyo de las mujeres heteros, pues estas se quedaron tan tranquilas. Sí, se quedaron. ¿Y el transexual, la mujer, el transexual femenino que no se opera, no tiene más difícil en las relaciones sexuales? ¿A la hora de encontrar un chico? Bueno, ahora a la hora de encontrar un chico, de encontrar una relación estable, de casarse y todo eso, pues a lo mejor sí, ¿no? Porque hay muchos hombres que no se quieren enfrentar al resto de la sociedad, ¿no? Pero es que yo creo que es una tontería, ¿no? Porque realmente todas estas chicas trans que han salido aquí, ¿realmente le gustarían a un hombre que le gustan los hombres? Yo creo que no. Porque son femeninas, tienen un cuerpo femenino y realmente no creo que atraigan a un hombre. Pero, un hombre homosexual, pero a mí me gustan otros hombres. Yo creo que aquí hay un conflicto que es mayor, ¿no? Está la mujer que, por ejemplo, está empezando, tiene una relación que normalmente es hetero, pero cuando esta mujer a lo mejor se opera, esta relación se pierde, porque el hombre busca los genitales de esta mujer. Entonces, ¿quién es? ¿Qué es? ¿Homosexual? ¿O que el hetero pierde la relación porque se da cuenta que es homosexual, o la persona transexual busca una relación y llega? Es un debate muy, muy grande. No, pero en la práctica, en la prostitución trans, la que se opera sabe que tiene el problema de que va a perder la mayoría de su clientela. Eso es. Entonces, ¿pero quién va a buscar una mujer transexual en la prostitución? ¿Un hetero? ¿No un homosexual? Normalmente. Sí, es un hetero, pero es un hetero con... es un hetero que busca algo diferente. Un hetero al que le gustan los penes. Exacto. Bueno, partiendo de que a todos los hombres le gustan los penes, o sea, le gusta su pene porque hasta que no empieza a tener relaciones con otro sexo no hace otra cosa. Pero claro, el problema es que yo creo que a todos los hombres les gustan los penes, pero claro, no les gusta lo que viene colgado del pene, ¿no? Que es un cuerpo de hombre. Si es un cuerpo de una mujer maravillosa, pues es distinto. Y luego hay la mujer transexual que acepta sus genitales y su sexualidad. Y hay mujeres transexuales que no, que quieren cambiar su sexualidad, o no les importa su sexualidad. Que sienten rechazo hacia sus genitales masculinos y necesitan operarse, y que incluso ni pueden tocarse ni permite que la toquen. Claro, eso sería el caso de la mujer transexual clásica. A ver, para las historias que he visto, al menos públicamente, ¿no? Lo que publican los diarios, ¿verdad? Durant els anys, clar, han vist el que vosaltres dèieu abans. N'hi ha més sortida que la Constitució. Això és una cosa molt dura. Estic molt ràpid, però és duríssima. Ens estem parlant, com deia la Gina, jo quan tenia 14 anys, que ja fa temps, és a dir, ara que estem discutint de què se n'ha fet de la transició, doncs una de les coses que ha progressat molt lentament és el tema de l'alliberament de determinades qüestions recollides al sexe, al gènere, etc. Llavors, jo el que he vist és això. Doncs sí, els transsexuals del camp de Barça també he vist que hi va molt bé. I he estat unes vegades, en diversos anys, i jo dius, hòstia, però si hi va gent aquí, no? Hi ha cua. I, clar, llavors, per curiositat, ara m'agradaria que comentéssim més aviat vosaltres. No tinc més informació que aquesta, i em sembla que és una informació molt pobra. De lo que jo sé, les oportunitats actuals, no sé si les de la Max seran pitjors, però diguem més o menys les que tenim avui en el mercat laboral. Sé que vosaltres vau tenir, tu vas tenir problemes en un moment determinat i que de tant en tant surt aquest tema, però no sé exactament com ha variat això. És que això ha evolucionat, és a dir que encara... no ho sé, a veure, si hi ha una transsexual brasileña que arriba aquí fa un any, que no té papers, no sé què, viu un aspecte marginal que dius, com collons ha de trobar feina, no? Però, com que no tothom deu estar en la mateixa situació, em pregunto, què està passant en aquest espai? Què està passant amb l'element d'integració? Perquè, clar, s'ha avançat des de la llei del 86, si no m'equivoco, o... Sí, del 2007. La Joana fa anys. M'agradaria saber alguna cosa més actualitzada. Hi ha dos aspectes. Per exemple, hi ha la transsexual o el trans que viu que ningú ho sap. Aquesta no té problemes. Quan ho saps, jo per exemple, quan vaig començar amb el procés, que va ser el 2000, però quan van començar a haver els canvis en el 2003, jo treballava en un restaurant de carretera. A mi em venia la gent, perquè estava en una barra, però en un restaurant de camioners de lo més bas. Em venia a la barra i és que a més d'entrar a menjar al restaurant, se'n quedaven a fora fent preguntes. I com jo podia ser transsexual i que m'agradessin les dones, i vinc a preguntar. I arriba un moment que, esclar, jo perquè estava allà d'encarregada, però si estic en un altre lloc m'agafen i em fan fora, perquè realment m'acaparaven, 3 o 4 persones se'n venien a fotre de mi. I a mi em deia la jefa, et prefereixo ara que estàs començant la hormonació que abans, perquè quan vaig començar a fer els canvis ja la idea va canviar. I com en el 2004 ells van deixar el negoci, el que va entrar no em va voler. El 2005, sí. Després vaig estar buscant feina en hostaleria i arribo aquí a la Sagrada Família en un bar i em deien, jo comprenc la transsexualitat, et comprenc tot, i em deien, però els meus clients t'entendran? Jo m'estava posant els seus clients. I en el 2007 vaig tindre el judici i el vaig guanyar i segueixo treballant ara en el 2012, treballo en la mateixa empresa i no ha hagut problemes, estic treballant amb gent gran i en aquesta gent gran no he tingut cap problema, a part de l'empresa que havia tingut el problema. Això vol dir que realment hi ha una por i el que ells no coneixen és que no volen conèixer. Los residentes se alteran un poco cuando vas con falda. Sí, però mires d'anar ambigua perquè són gent que n'hi ha una persona que, per exemple, ja té 102 anys i n'hi ha moltes de 90. Les transsexuals masculins costen de veure, com les visites les transsexuals femenines. Sí, però a l'hora de trobar feina tu vas amb un DNI. La testosterona és una hormona muy potente y entonces realmente el cambio lo hace muy profundo, incluso es que te puede cambiar la voz. Los problemas también han tenido como laboral. Además, la gente no espera ver transexuales masculinos. Ahora a lo mejor con esto de Gran Hermano, que ha salido el este, ha salido el otro, pues a lo mejor sí, ¿no? Porque se han dado a conocer, pero es que cuando hace 10 años hablaba la gente sobre transexualidad, siempre pensaban en transexualidad femenina, que éramos los más visibles, las más visibles, pero en hombres transexuales no pensaban, es más difícil de ver. Pero evidentemente sí que hay. Y yo creo que realmente dicen que había más transexuales femeninas que masculinos. Yo creo que es a la par, Yo es que no veo razones para que haya más transexuales femeninas que masculinos. Yo creo que tiene que haber lo mismo. Finalmente se ha dicho que la proporción de 3 a 1, pero no lo sé realmente. Sí, hay una estadística holandesa que decía eso. Que viene... Podría ser que sea igual. Sí, claro, es que yo no veo por qué, ¿no? Y después sobre, vamos a ver, ahora está más abierta la cosa en el mercado laboral. Bueno, ahora antes de la crisis. Porque claro, con la crisis, con 5 millones y medio de parados, si no se colocan los buenos, se van a colocar los malos, entre comillas, ¿no? Los buenos, entre comillas, ¿no? Claro, evidentemente. Yo el otro día en el Consejo Municipal lo dije, es que estamos por debajo de los inmigrantes. No dije, para mí un inmigrante es igual que una persona de aquí, no hay diferencia. Pero evidentemente como hay personas que hacen distinciones entre los inmigrantes, ponen a los nacionales primero, a los inmigrantes después, por los transexuales aún estamos después. Y ese es el problema, ¿no? Ahora con tanto paro, pues es mucho más difícil. Y sobre todo el problema lo tienes cuando se nota. Se te nota por lo que sea, se te nota por lo que sea, por la voz, por lo que sea, pues... ¿Al transexual masculino quizás se le nota menos? ¿Al transexual masculino? Sí, porque... Se le nota menos, sí. Se le nota menos, sí. Se le nota mucho menos, sí. Sí, sí. También por eso tiene menos trabajo, menos problemas para encontrar. Menos problemas. Así es hipócrita. Y es que encima no hay que se dejan bárbaros. Sí. Y con frecuencia se quedan calvos, o sea que fíjate que ya... Tiene una ventaja que... Lo que en ellos creo de feminidad se interpreta como juventud. Claro. O sea que incluso hasta les favorece, ¿no? Una sociedad que valora la juventud, pues parecen más jóvenes de lo que son. Sí, ¿no? Pero no es que sea juventud, es que son... Eso es el resto de feminidad que les quede, se interpreta como juventud, no como feminidad. Yo recuerdo hace varios años atrás, quizás demasiados, en que tú hiciste toda una campaña respecto al tema de los transexuales y cómo poder... trabajar sin tener que acudir al... Sí, en el CTC sí lo hicimos, sí. En el CTC creo que lo hicimos, sí. Sí. Pero tú eres precisamente la figura de esa campaña. Y estoy seguro que a pesar de haber sido la figura de esa campaña y demás, no te fue fácil conseguir trabajo. No, yo he estado trabajando 4 años... O sea, yo ya cuando estuve los primeros 2 años hormonándome, desde diciembre del 98 hasta septiembre del 2000, viviendo una doble vida, ¿no? A trabajar iba como hombre y el resto de mi vida vivía como mujer. Entonces después, a partir de septiembre del 2000, ya decidí vivir como mujer. Estuve 4 años sin encontrar trabajo, hasta diciembre de 2004. Desde diciembre de 2004 hasta junio de 2009 estuve trabajando de teleoperadora en 2 empresas diferentes. A partir de ahí, pues llevo 3 años en el paro, sin posibilidades de encontrar trabajo. También que te desanimas mucho y hay periodos que dejas de buscar. Es que ahora con este paro tan grande de 5 millones de personas, pues es que es muy difícil, es que para empezar no hay ofertas. Y en eso estamos, ¿no? Realmente sí que se ha abierto la posibilidad de encontrar trabajo. Antes que era imposible, ¿no? Y como te decía, era muy duro decir que la única salida que tienes es la prostitución. Es que es muy duro, porque no todo el mundo vale para la prostitución. Porque tienes que ser atractiva, tienes que ser deseable y además tienes que saber caminarte a los clientes, atraer su atención y después poder satisfacerle. Realmente no es fácil. No es fácil, hay que tener estómago porque... Claro, evidentemente no todos los que vienen son Richard Gere, ¿no? Por mucho que te gusten los hombres, ¿no? Viene pues cada cosa, ¿no? Que es muy difícil. A lo mejor... Si eres transexual lesbiana es más difícil. Sí, si eres transexual lesbiana es mucho más difícil, ¿no? Sí, claro, ya no tienes ese incentivo, ¿no? Aparte que es una vida muy corta, porque a la que tienes un poco de edad y al trabajo te escasea. Sí, la carrera profesional es corta y los ingresos no son tan elevados, ¿no? Como tendrían que ser, ¿no? No gana 10 millones de euros al año ni cosas de esas como los futbolistas. Por jugar con las pelotas. No cae tanto en la prostitución, yo creo que no cae en la prostitución. No se sabe tampoco mucho. Yo no conozco ningún transexual masculino que se haya prostituido como tal. No, me parece que no. Tienen más salida, ¿no? Laboral, en el sentido de que no se les nota tanto. Exactamente así. Ni se les nota tanto, ni la gente piensa tanto en la transexualidad masculina, ¿no? A lo mejor lo que se considera más amenazante es la transexualidad femenina, ¿no? Que los hombres se sienten amenazados. Igual que los hombres no se sienten amenazados por las mujeres que son lesbianas y se sienten amenazados por los hombres que son gays, porque piensan, si a este le ha pasado, me puede pasar a mí, pues igual se sienten amenazados por la persona que supuestamente ha sido hombre y acaba siendo mujer, porque dice, si le ha pasado a ella también me puede pasar a mí, ¿no? Y el hombre heterosexual tiene un miedo terrible a perder su masculinidad, ¿no? A perder su dominio. A perder el dominio, claro. Hay una buena relación entre lo que son masculino y lo que son femenino, así como pasa con los gays y lesbianas, que ha salido un poco de... Sí, yo creo que hay buena relación, ¿no? Sí. Lo que pasa, hay una cosa que está claro, que es que el transmasculino puede vivir más en la ambigüedad. Y la transfemenina no, porque cuando llegas a un proceso te haces muy visible. La visibilidad muchas veces castiga más que vivir en una ambigüedad. Eso hay que valorarlo también. Porque tú eres un transmasculino, si no se te nota mucho, puedes pasar como mujer. Y las mujeres no siempre buscan un tipo de hombre que... puede definirse como patriarcal, todo lo contrario. Muchas mujeres se sienten atraídas por un hombre que no tenga, digamos, las connotaciones típicas del género, como pueden ser, qué sé yo, un macho cabrío. Yo hablo más del aspecto laboral, por eso. Sí. No social. Lamento haber mezclado sexo. No, hay mujeres que se sienten atraídas por el macho prototípico, ¿no? Y hay mujeres que le gustan, pues, hombres más guapos y que a lo mejor son más femeninos, sí. Claro. No. Eso es cierto, ¿no? Y la falocracia no siempre triunfa en el mundo femenino. No siempre, no, claro. ¿Y conoces cómo está el tema transexualidad en algunos países? Aparte de lo que hemos visto... Sí, lo que hemos visto de Argentina. Sí. Pues... No, los árabes... es todo lo contrario. Muy mal, ¿no? Están mal, pero están mejor que la homosexualidad. En Irán, por ejemplo. Sí. En Irán lo aceptan. En Irán solo. En la India hablan de un tercer sexo. Sí, entonces, las guerras. Sí. Lo hemos puesto. Y luego en Canadá también se habla de un tercer sexo. Sí. En otros países. Entre las tribus de los nativos norteamericanos. Sí. Y en las tribus sudamericanas siempre el que tenía la capacidad de entender los dos géneros siempre era mucho más valorado, digamos. Sí, es lo que se llama un intermediario con el mundo sobrenatural. Lo que pasa que... En muchas culturas tradicionales el chamán se suponía que al ser un poco hombre o un poco mujer también podía servir de intermediario entre el mundo de los muertos y el de los vivos, y que tenía poderes sobrenaturales. Sí. Lo que pasa es que cuando han entrado las religiones, en muchos sitios pues todo eso... Bueno, las religiones, el cristianismo, ponle... El judaísmo, el cristianismo y el islam. Sí. Las tres religiones del libro, ¿no? Ya está, son esas, porque las demás son muy tolerantes. En la religión india, en el hinduismo, las hieras estaban bien consideradas. Hay una explicación, ¿no? Una diosa determinada se metía en tu cuerpo y te poseía y eras unas hieras, ¿no? Y había una ceremonia de iniciación. Tenían su sitio en la sociedad hasta que llegaron los ingleses y dijeron no, ¿verdad? Ya, y a partir de ahí, pues... Los ingleses que te representan una cultura, una religión, porque todo eso... Y llegaron los españoles a América y pasó lo mismo. Claro. Hasta la primera noción de un único Dios, tuvo una versión... que era femenino masculino, como puede ser Atón, ¿no? Sí. Que era el único que podía resumir en sí los dos conceptos. Pero claro, de ahí se degeneró en Dios, Padre, Hijo y entonces, Espíritu Santo, que también nos nombran. Si hablamos de Dios, que ya cuando lo comentamos alguna vez, hubo Adán y Eva, ¿no? Entonces tuvieron dos hijos. Entonces, ¿qué? ¿Tuvieron una relación con la madre? ¿O tuvieron relación entre ellos? Sí, yo lo estaba... Me lo estaba comentando Gina en el metro. La primera tiene que haber sido con la madre. Claro. No, pero ya no hubo más reproducción, ¿no? Sí. Pues entonces la madre tendría más hijos, no tendría dos. Entonces, ¿cómo se reproduce? Sí, ¿dónde salieron las mujeres de Caín? Bueno, porque no, a ver, lo mató Caín. Sí. Nos han vendido la enciclopedia en colores y la hemos comprado desde pequeños. ¿Y no tenéis ningún tipo de ayuda de los servicios sociales en el caso de que se alargue mucho el tiempo de no trabajar? No, todo lo contrario. Antes te daban ayudas y ahora te dan... No, pero eso de los privilegios, lo que dicen ahí de Cuba, que muchos se inyectan para tener el SIDA, pues aquí también ocurrió en un tiempo, ¿eh? Yo he oído decir a un gay que se dedicaba a la prostitución y se travestía, decía, hostia, lástima que yo no tenga el SIDA más avanzado porque me haría mejor subvención. Sí. Bueno, eso en los primeros tiempos, claro. Cuando el SIDA era una enfermedad mortal... Lo que yo digo, no conozco el reglamento. Pero hay una cosa curiosa que se ve en Transcuba. Se ve una persona que se está inyectando que era antes era Topacel. Y no, había Proginol también. O Proginol, ¿sabes? Que se lo está inyectando ella. Y muchas, para tener un cuerpo, se han inyectado silicona líquida, que eso las ha destrozado. Sí, y eso es una práctica que aquí en España está muy hacía. Aquí en este reportaje se han visto unos cuerpos bastante perfectos. Posiblemente alguna de ellas lleva la silicona líquida. Posiblemente, no digo que no, pero... Porque los cuerpos perfectos, muchas veces cuando tú te hormonas, se nota la cara, cambias de cara. Ves la cara que la tienen muy masculinizada, muchas. En cambio tiene unos cuerpos... A lo mejor te sale culo y no te sale culo, depende de tu... Vale, pero tus genes. La mayoría aquí ha pasado mucho, en la prostitución se han puesto silicona líquida y eso lo has destrozado también. Eso aparte del VIH, aparte del alcohol, la silicona líquida ha sido una de las soluciones de la transexualidad. Y no hace mucho, en Canarias me parece que fue... Pues yo creo que no, yo creo que causan más problemas los cirujanos plásticos que las personas, que la famosa Marisol, que era muy amiga, que inyectaba silicona líquida. La silicona líquida yo, Marisol sí ha tenido unos cuantos casos, pero muy pocos. En cambio conozco muchos casos de cirujanos que causan unos desastres enormes poniendo prótesis. O sea que... Desconocen totalmente el tema, lo que quieren es enriquecerse. Pero, por ejemplo, la silicona que a lo mejor te pones en el culo acaba bajando. Pero también se ha... Patas de elefante. También hay cirujanos que se han puesto a operar sin tener muchos conocimientos. Hay el famoso Mañero, que lo sacamos del CTC, que había Eliana que le dijo, tú métete a operar que vas a ganar un montón de dinero. Y me acuerdo porque hacíamos la revista BTC o algo así, que no me acuerdo cómo se llamaba, y el Mañero se puso a operar en el 2000, hizo la primera operación. Bueno, fue gracias a Ileana, que fueron a ver, se ve que Mañero había dejado folletos de su clínica en el colectivo, en la coordinadora, cuando estaba en Buenaventura Muñoz, los vio Ileana y dijo, ella quería operarse los pechos, vamos a visitar a este cirujano. Lo vio, le gustó y le dijo, oye, ¿por qué no operas a transexuales? A partir de ahí hicieron amistad y la primera reunión que hicieron con un grupo de chicas trans para explicar su técnica de operación, que tú también estabas, en diciembre de... ¿En 2000? No, en diciembre del 99. ¿99? O enero, diciembre del 99, pues sí, Ileana le ayudó a prepararla y todo, después financió la revista... que hacían Ileana y Natalia durante 2 o 3 números, y a partir de ahí el doctor Mañero se ha dedicado a esto. Pero yo creo que la idea se la dieron Ileana y Natalia, sobre todo Ileana. Y hay grupos que lo tienen como un dios. Sí, hay muchas chicas que consideran que Mañero es el mejor cirujano. Pero hay más tolerancia, ¿no? Sobre el tema de la transexualidad. Hombre, sí, yo creo que sí. Hay gente que no, hay gente que sigue igual, ¿no? Pero es un colectivo muy discriminado igualmente. Pasaban de prácticas facturas de la historia, del siglo XXI, como estemos luchando por los demás, por la mujer, por la transexualidad, si es enfermedad, allá te dice, pues he matizado que está el tema, no me parece que hay... Sí, bueno, lo que es muy duro, vamos a ser... Y el tema de transexuales es una cosa muy buena, ¿no? gente transexual. Bueno, será nuevo para el gran público, pero es tan vieja como la propia historia de la humanidad, la que se ve ahí. O sea, es algo que existe desde siempre. Tablana, Norma, de los chamanes y tal. Lo que pasa es que está haciendo. Aquí tenemos a la primera mujer transexual que escribió una tesis sobre transexualidad en España. Aquí tenemos a la primera mujer que ganó. Un juicio por describirla del trabajo, aunque están siendo cuando fueron la avanzadilla y el colectivo gay muchas veces no lo reconocieron en Stonewall y aquí en Barcelona, y así en ese sentido el GAG, cómo nos posicionamos después de todo el tema que tuvimos con las personas transexuales y demás. O sea, yo primero creo que la gente lo que debería ver, que realmente nuestros enemigos son el PP y la Iglesia, la jerarquía. Esos son nuestros primeros enemigos y que se debería, bueno, intentar cambiar todo eso y demás. Pero después, lo que es transexualidad y demás, pues yo creo que es como, no sé, por decirlo de alguna manera, como una estación y cada uno se baja donde quiere, porque las circunstancias de la vida son múltiples y muy variadas. Y entonces nosotros siempre respetaremos todo, y en su momento pues hemos defendido las obligaciones a través de Nadia, en que bueno, pues nos separaron y tal, pero también nos parece muy loable que una persona pues ni se quiera hormonar siquiera, porque también es una construcción mental, tú eres lo que sientes aquí y no lo que es. Bueno, es lo que decía un poco también todo esto, ¿no? Y eso a la gente le cuesta mucho entenderlo, lo que es la cuestión, la construcción de género, que no se equivale con lo físico, pero claro, eso es difícil. Bueno, y después dentro del mundo... Y es fácil al mismo tiempo, no tiene más, ¿no? Una cosa es, ¿y cómo te sientes tú aquí? Y dentro del mundo gay y lésbico, yo quería decir que hay hombres que son gays que son muy femeninos, y hay mujeres lesbianas que son muy femeninas. Y resulta sospechoso esta característica del mundo gay, sobre todo en los anuncios de contacto, cuando dicen nada de pluma, ¿no? Al gay masculino le gusta el chico gay con pluma, y al que tiene pluma le gusta el chico masculino. Que en el mundo gay también hay como dos géneros, ¿no? Como bueno, no, el género es de aquí, pero el género es mental. Si te fijas, ahora una pareja de dos chicos con pluma, es raro. Pero, ¿no? yo los he visto. Yo haciendo octavo, a ver, yo cuando hacía octavo de GB, habían dos chicos que tenían un montón de pluma, en cambio son heteros. ¿Cómo te lo explicas? Yo, por ejemplo, pero no les gustaba jugar al fútbol, en cambio estaban siempre con las chicas. Yo creo que pasa mucho eso, yo me considero un chico con un poco de pluma, y busca un chico que no tenga pluma, que sea masculino, y eso se ve mucho en el mundo gay. Bueno, que a ver, sabes que te pasa que tampoco es una norma. No es una norma, pero sí que es frecuente ver parejas que uno tiene más pluma y el otro masculino, ¿no? Es como se decía que entre las lesbianas las parejas siempre era la box, la masculina y la fam, la femenina. Esto que es un tópico, a mí no me lo parece tan... Sí, no, ahora más bien tienen que ser andróginas, la pareja andrógina, las dos andróginas. Bueno, yo salgo de la vez que lo escucho, pero bueno, se está bien dar la transposición. Sí. Yo creo que eso a lo mejor son las identidades que cada uno se construye, que por eso hemos traído este tema, lo hemos hecho en el mundo trans, pero yo creo que dentro de las identidades de la persona está cómo te desarrollas o cómo no. No tiene nada que ver muchas veces con la sexualidad. Sí, yo creo que el mensaje que se puede dar es que cada persona hay que dejarla vivir, que desarrolle su personalidad sin ninguna coacción, que acabemos con todos los moldes, eso está clarísimo. Además, es un derecho constitucional, la Constitución lo pone. Sí, hay que acabar con todo, no se cumple nada. Sí, hay que acabar con los moldes y... Sí. Lo que quería decir que... que nadie tiene que dar carnets de masculinidad ni feminidad, porque es que resulta ridículo que una persona trans que decía, bueno, yo siempre me he sentido mujer desde que tenía 5 años, comienza su proceso a los 48 años y esté dando carnets de transexualidad. A ti sí, a ti no, o tú puedes entrar en mi grupo. Bueno, pero es muy especial, ¿no? Sí, bueno. No, pero no es especial porque como ella hay un montón. Sí, pero yo creo que tiene que ver un poco con el debate también que estabais teniendo antes sobre qué es transgénero, qué es transexual, ¿no? Porque han evolucionado mucho los conceptos, tanto de sexo como de género, lo hemos conocido hace unos años y sabemos que tiene que ver con la construcción social. Pero el de sexo, que siempre se había dicho que era un concepto ligado a lo biológico, pues también ha ido cambiando, ¿no? Y hay gente que todavía se ha quedado anclada ahí, ¿no? Nada más se autollama transexual cuando ha transitado en el aspecto corporal al otro sexo, ¿no? Y bueno, se ha anclado ahí, lo ha evolucionado, y yo por eso sí que pienso que hay que reconocer asociaciones pues, como la vuestra, como el GAG, que han sabido evolucionar también con el pensamiento que la propia gente trans ha ido construyendo, ¿no? Y la pena es que haya grupos de trans que no se impregnen de toda su propia evolución, ¿no? Sí, yo creo que es eso. Y bueno, no sé qué piensas, Nadia, porque me imagino que también aquí, ¿no? Ha habido pues, todo este debate con un grupo de gente que solamente considera transexual a aquella gente que supera y... Pero hay una parte que yo creo que de la transexualidad, al menos en mi caso, es importante haber hecho el cambio. O sea, sí, en el sentido... Ay, pero no, por favor, pero es un poco como si, desde mi punto de vista, el trans es porque transita en los géneros y hay un deseo, por lo menos en mí, de que mi cuerpo cambiase y fuese diferente de lo que tenía, ¿no? Y entonces cuando os oigo decir que es una cuestión mental, es verdad, pero es una cuestión mental que a mí me causaba mucho malestar, no haber hecho el cambio, ¿no? Entonces pienso, vale, pero si no quieres tomar hormonas, no quieres feminizar tu cuerpo y no quieres vivir como una mujer, sino solo en algunos momentos, desde mi punto de vista es más travestitismo que transexualidad. A ver, yo he pasado por ahí, he pasado por homosexualidad, por travestitismo y transexualidad y voy cambiando también porque vuelve la homosexualidad. Es una cosa abierta y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero es un concepto, me doy cuenta. Pero, sí, a lo mejor... Sí, pero me puedes entenderlo. No, pero más... La otra persona que tú piensas que es travesti, pues debería pronunciarse sobre qué entiende sobre eso, ¿no? Y a lo mejor habrá gente que no siente rechazo con tener un cuerpo de hombre siendo mujer en el género, ¿no? Hay gente que no necesita operar, que no siente un rechazo. Sí, claro, pero es que yo parto de la idea de que tu identidad ya estaba establecida antes de que comenzaras ningún tratamiento. Lo que pasa es que puede suceder que tú te sientas mal con un cuerpo masculino teniendo una identidad femenina y quieres hacer el cambio, como me ha pasado a mí, como ha pasado a muchas personas trans, y hay otras personas trans que digan, vale, tengo un cuerpo masculino, tengo una identidad femenina, pero para mí ya es suficiente... Yo ya sé que soy una mujer, no necesito hacer más. Incluso pues también es una sexualidad pues que esté bien, ¿no? Que no tenga el cuerpo que quisiera tener, pues lo usa. Claro, estamos hablando de identidad, que es lo que tú estás. La sexualidad tú la puedes tener bien o no, no tiene nada que ver con la identidad. La identidad es como tú quieras vivir. Yo, por ejemplo, he hecho un proceso, yo me he operado y estoy contento con mi operación, pero yo creo que lo que he hecho antes de la operación, pues no me arrepiento. A mí me gustaba hacer deporte, y, por ejemplo, según qué identidad femenina, pues te hubiesen dicho que eso estaba mal visto. Y eso a mí me ha llevado a muchos conflictos, pero cuando haces deporte, pues Que dices, bueno, entonces no eres tan mujer, ¿no? Es un poco masculino. No, esos son estereotipos. Ya, pero esos son estereotipos que has vivido. A mi hermana, por ejemplo, no la dejaron hacer deporte. Mi hermana era una buena nadadora y de pequeña, pues, tenía que coger un estereotipo de mujer y tenía que cuidar a mis padres o tenía que estarse en casa. Yo como chico, pues lo podía hacer todo. En cambio, ella no llegaba, tenía un estereotipo que le decían, mi hermana se ha rebelado. La realidad cambia mucho, mira las fotos de aficionados al deporte, ¿no? Fans de fútbol y con frecuencia ves más chicas que chicos. Y antes una chica fútbol ni hablar. Te digo, a mi hermana le pagaban la carrera, le pagaban todo, estaba con una asociación, le pagaban todo porque era una chica que nadaba muy bien, tenía buenas marcas, tenía de todo. Y mis padres no la dejaron, cuando tuvo 14 años no, es que no la dejaron ni estudiar casi. ¿Por qué? Porque había un estereotipo femenino que no encajabas, entonces tú cuando vas creciendo y estás buscando, dices, ¿realmente quieres dejar esto? Que muchas veces todo eso te lleva a estos estereotipos a decir, no, que te lleva a conflicto personal. Y hasta que no superas estos conflictos, luego te das cuenta que sí, que la operación, yo me siento realizada, me siento mucho, pero que realmente hay cosas que lo veía yo muy lejos y están más cerca. Bueno, y a lo mejor hubiesen estado igual de cerca sin haber pasado por un quirófano. Antes del siglo XX no había tratamiento médico. Todas las personas trans tenían que resignarse a que lo único que podían hacer era ponerse la ropa que se adecuaba a su identidad y nada más. O sea, antes del siglo XX no había tratamiento. Ahora que hablan de ropa, me dio la sensación que la compañía introducía el tema de los transvestidos, ¿no? Si son considerados trans o no, porque claro, es un tema sobre el que se suele pasar de puntillas y no me parece justo con respecto a lo que se transvisten, porque eso lo hacen con todas las personas que son travestis son trans. No. Para mí es un tema de identidad. Hay gente que le gusta vestir, ponerse la ropa del sexo opuesto por temas de excitación, porque lo que sea, por divertirse, es un juego. Bueno, lo estuvimos aquí hablando y yo también pensaba, bueno, pero también es así, ya no solo también es un placer estar, sí. Es bastante tal, y costaba distinguir, porque también tenía mucho la idea de que era excitación sexual en determinados momentos, pero estuvimos aquí y me quedé así por impacto. No, hay personas que viven como hombre y solo se visten episódicamente, y sin embargo son trans, y hay personas que se visten como hombres. Que viven como hombres y se visten de vez en cuando, pero es un juego, ¿no? Y son... ¿La travestis es esencialmente gay? ¿Un gay en el armario que de vez en cuando necesita despaparse? No, la travesti puede ser de todo. Puede ser de todo. Yo creo que el travesti... No, pero... Vale, pero el travesti viene de países latinoamericanos, entonces es la transexual. Lo que pasa que ahí son países que económicamente están mucho más bajos. Entonces muchos no han hecho un proceso, muchas veces por falta de dinero. Es un fenómeno de casado en el armario. Bueno, o mucho, gran parte. Puede ser bisexual, puede ser hetero, o por ser homosexual. Es el problema, cuando intentamos meter una realidad en una definición, la realidad siempre se sale de la definición, no cabe toda entera. Somos demasiado complejos para poder meter a las personas en definiciones como si fueran cajones, ¿no? Aquí los travestis, venga, tiramos, aquí las trans, aquí las mujeres, aquí los hombres. Es que siempre nos saldremos por un aspecto u otro, consideramos en unas cosas y en otras cosas disentiremos. Yo creo que la persona trans es la persona que está luchando por tener unos derechos al tiempo total, al tiempo parcial. Para mí una persona es trans. Sí. El trans es el activista, digamos. No. Uno trans como persona, que tú puedas ir como quieras, pero al 100%, que no ahora tú pongas en tu mail, hola, en femenino, y según a quien le escribas un mail lo pongas de masculino. Tú tienes un trato, una manera de ser que será femenina o masculina, pero será a la hora de escribir una carta, será a la hora de... No cambias. Yo creo que la persona, cuando es un transformista, por no decir travesti, porque está incluido, cuando es una persona que no es trans, que su identidad es otra, se refleja a la hora de escribir un mail, a la hora de escribir una carta y a la hora de hacer muchas cosas. Yo no sé si que dijimos luego el camino de la intervención de las hormonas es que tenemos todo otro tipo de desarrollo de la vida también. Sí. No es lo mismo a nivel físico, médico también. Vamos a encontrar todo otro tipo de problemas a nivel médico. Es un camino diferente de quien decide vivir su transexualidad en una manera, como dices tú, antes del siglo XX, ¿no? Es como otra manera de vivirlo. Claro, la transexualidad es también... No te cambia el cuerpo... No, más allá del cuerpo hay problemas que están relacionados a las intervenciones, a las hormonas, al hecho de que serán por vida. A nivel psicológico, antes has dicho que si hay una transexual que no se ve, es más fácil. Yo no estoy de acuerdo, a mí el camino de transexualidad a mí no se me ve, pero para mí no ha sido más fácil. No, más fácil no, hombre. Una mujer no. Vivo la misma discriminación, a pesar de que no se me vea. No, simplemente que a lo mejor es un poco más fácil en el mercado laboral a la hora de conseguir un trabajo. Si tienes todo lo cambiado, pero a eso me refiero, pero más fácil en tus relaciones no. Claro, tú tienes pareja y en un momento determinado, si eres hetero, a tu chico le tendrás que decir, oye, pues no voy a poder tener hijos, le vas a tener que contar la verdad, porque a lo mejor tienes esas expectativas, dice, bueno, quiero casarme con ella, tener hijos, y a lo mejor no va a poder tener esos hijos. Y además cuando estés con tus otras amigas que son chicas no trans, pues a lo mejor se ponen a hablar del periodo y tal, y tú que les cuentas, no tienes la regla. Y además muchas veces puede ser una trampa eso de buscar la invisibilidad. Ya, pero lo que nos referimos es que hay chicas que han vivido la visibilidad y los esconden que son trans o son transexuales. No lo quieren que lo sepa nadie. Eso se convierte en un problema. Y si tú vienes aquí y vas con chicas que... He conocido una mujer que había quemado las fotos de antes. Es frecuente. Pero me parece normal. Las viejas fotos recortan su imagen, sí. Las ponen de la familia, sí. Pero yo conozco a chicas que han venido al colectivo a un momento que se han sentido que le hacía falta identificarse, pero luego te ven por la calle y le dice que no lo saludes. Sí, no, a ver, yo conozco una chica que tampoco se le nota nada y, por ejemplo, si te ve por la calle, como dice Gina, y no quiere que la saludes, a lo mejor va con su novio y su novio no quiere que la saludes, ¿no? Porque la pones en evidencia, ¿no? O sea, esta chica tiene un problema, ¿no? Porque... al día de hoy también de nosotras en la sociedad, a nivel de que no sea una vergüenza. A mí ha llegado a ser una vergüenza en muchos momentos, y lo digo aquí públicamente, muy íntimo, pero mi problema era eso. Sí, vamos a ver, esto está abierto. La chica que es invisible, para mí solamente lo tiene más fácil en el momento de buscar un trabajo, porque la gente no se da cuenta que es trans. Simplemente, no, nada más. Para los demás lo tiene igual de difícil, tiene los mismos problemas porque sigue siendo transexual como aquella que no es visible, o sea, que es visible y se le nota. Por ejemplo, una chica tendrá un problema si no asume plenamente su transexualidad, si la tiene que ocultar, dice, bueno, yo no quiero que se entere nadie, ¿no? Una cosa es que no lo vayas pregonando por ahí diciendo, ay, soy trans, no. Y otra cosa es que lo ocultes o conozcas a otras chicas trans que son visibles y no las saludes. Porque yo creo que las personas transexuales, las mujeres transexuales y los hombres transexuales no nos tenemos que avergonzar de nada. En todo caso, se tendrán que avergonzar a las personas que sienten una aversión irracional hacia nosotras y nosotros. La persona transfóbica es la que se tiene que avergonzar, no nosotros ni nosotras. Incluso... Perdón. corto quizá un pelín porque me quedé con otra idea. Vi una película que se llama un hombre llamado Flor de Otoño. Ah, sí, sí. Yo no sé cómo lo definiría, vosotros, vosotras o... Pues yo Flor de Otoño lo definiría más como mujer trans que simplemente como hombre que es gay que se traviste. Porque hay un detalle muy significativo cuando viene su madre y le da el pintalabios, ¿no? Y antes de ir al paredón, bueno, estoy chafando la película. Si alguien no lo ha visto, ¿no? Pues se pinta los labios, es una muestra que ante la... Pasamos aquí por sugerencia vuestra. Ah, vale, vale. Pero estamos hablando de una película... ¿Qué personaje es de 1900? Sí, veintitantos. Nosotros, del siglo pasado. No, del otro. Del milenio anterior también. Sí, sí. Entonces, yo te voy a poner otro ejemplo. Ocaña, que es una persona trans o homosexual. Vale, puede ser una persona trans porque hay momentos que él va como mujer, pero hay momentos que va provocando. Pero todo travestido provoca, eso es lo que yo le quería comentar. Cuando un hombre se trasviste de mujer y lo hace, ya sea para dar un espectáculo, ya sea porque, como era que decía Joana, divertirse, por divertirse, está quebrando las normas. Y al quebrar las normas se está facilitando el trabajo de quien de alguna manera luego va a poder reivindicar derechos. Pero él también salía de, digamos, del primer orgullo gay que hubo en Cataluña, que era 1979, sí. No, era una forma de romper barreras. Entonces, sí, como gay de una manera. A ver, ahora hace muchos comentarios, pero realmente no conoces a la persona. La gente que conoce a la persona te puede decir lo que era, pero sí, es que en este tiempo una persona transexual era considerada como homosexual. No la reconocían como transexual. Entonces yo, muchos homosexuales la consideran como parte de su colectivo, que realmente reivindicaba. Pero yo pienso que se puede ser de dos colectivos, claro, tranquilamente, tranquilamente. Claro, él se vestía, eran momentos que todo eso estaba prohibido, y si te cogían te llevaban a la Vía Layetana y te encerraban ahí, ¿entiendes? Entonces todo eso era un estilo de provocación. Ahora también entrando con lo de antes, hay muchas personas trans que han empezado procesos y los han dejado. Bueno, ¿por qué? Porque antes problemas familiares, algunas problemas de dinero, entonces valoras que realmente lo que quieres. Y eso no quiere decir que no sean personas trans, son personas que por las dificultades sociales, económicas, familiares, pues han decidido pues vivir en el silencio, es decir, vivir como hombres y estar callados y por eso no dejan de ser personas trans. Bueno, lo que es un trauma, porque como solo tenemos una vida, no confío mucho en la vida futura. Por lo tanto, no sé, si solo tienes una vida, pues, no sé, es como castrarte, ¿no? Sí. Si realmente eres una mujer, pues estás dispuesto a sacrificarlo todo. O si eres un hombre, pues estás dispuesto a sacrificarlo todo, porque para vivir una vida que no es la tuya, no sé. Todo el mundo sopesa los inconvenientes y las ventajas de cada decisión, y en función de donde se incline la balanza, toma la decisión. Luego realmente, si valora mucho el amor de su familia, más que el placer sexual o lo que sea, eso es muy personal. Eso es muy... Hombre, hay una lucha, ¿no? Yo comencé con 30. Claro, yo nací en 1968, viví los 70 y claro, los 80 eran duros. No sé, ahora, si hubiera nacido ahora en el 85, pues hubiera comenzado mucho antes y todo hubiera sido perfecto. Ahora las futuras mujeres trans que están saliendo ahora, pues salen con 14, con 15 años, no tienen los problemas que tenían las que con 14 o 15 años salían en los 80 o en los 70, que se tenían que ir a la Constitución. Yo me acuerdo que te conocí entonces, cuando recién la base de... Sí, sí. Bueno, yo sugiero que acabemos y si decimos algo de mal y como siempre hacemos la cena, también tenemos en una tele que es por la internet, que se llama idemTV, os invito a que la visitéis. Es una tele de internet y bueno, darle las gracias a ellas por venir aquí y eso,